Hola, ¿cómo están? Aquí con mucho gusto para presentar este nuevo programa de Momento Económico, programa de televisión del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hoy tenemos el tema de cambio climático y energía, y que hemos visto que 2023 ha sido un año en el cual se están rompiendo récords de temperaturas globales en todas las regiones del planeta, algo que no se había visto desde que se tienen registros de la medición de la temperatura. Esto es un efecto de lo que se conoce como cambio global, el cambio en el clima, y que es muy importante porque tiene consecuencias, muchas implicaciones, no solo ambientales, sino también sociales y económicas. Es un tema de gran importancia, aunque la discusión se está llevando con muchos temas, hay una gran cantidad de temas, este no deja de ser vigente y de a veces se considera de suma urgencia. Para platicar de eso, cuestiones de economía, de la energía y de cambio climático, tenemos el gusto de tener como personas invitadas a la doctora Mónica Santillán Vera, quien es investigadora en la Universidad de Anáhuac, profesora en el CIDE en la Ciudad de México, que es doctora en economía sobre temas de recursos naturales y desarrollo sustentable. Por otro lado, tenemos también el gusto de contar con el doctor Ángel de la Vega, quien es experto también en cuestiones climáticas, de economía, de la energía. Él tiene su doctorado por la Universidad de Grenoble en Francia. Es profesor e investigador en la Facultad de Economía y trabaja en los posgrados de Economía, Ingeniería y Sostenibilidad. Muchas gracias por estar aquí en este programa del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a platicar sobre estos temas, como comentábamos, que son tan variados porque implican muchas cuestiones, no solo para la academia, es para la sociedad, para las generaciones presentes y futuras. Y digamos que para que nuestro público vea cuál es esta complejidad del tema, que quisiera que platicáramos sobre los enfoques que se tienen para estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, en la economía hay varios enfoques y otras ciencias tienen también aplicaciones y conocimientos que aportan el tema. Entonces quisiera preguntarle a la doctora Mónica sobre cómo es que la economía estudia estas cuestiones de cambio climático. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Alonso. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Retomando la pregunta que me has planteado, bueno, pues antes de decir cómo estudiamos en economía el cambio climático, pues yo quisiera reflexionar que el cambio climático es un problema bastante complejo y por lo tanto necesita del análisis de muchísimas perspectivas, ¿no? Podríamos decir que tal vez el inicio del estudio del cambio climático pues comenzó en las ciencias físico-naturales, ¿no? Las ciencias de la Tierra, viendo cómo pasaban estos fenómenos que tú acabas de comentar, el cambio de temperatura, cambios en los patrones de lluvia, etcétera. Y cómo esto, bueno, ha tenido implicaciones tan relevantes, ya no solamente en términos físicos o en términos climáticos, sino, pues como bien tú lo comentaste, ¿no? En términos sociales y términos económicos. De tal forma que, bueno, ahora, pues prácticamente todas las ciencias de alguna manera estamos estudiando el cambio climático, ¿no? Y bueno, pues en economía, como en todas las ciencias, pues tenemos algunos enfoques algunas corrientes de la teoría económica que lo estudian de una u otra forma, ¿no? En economía, por ejemplo, la economía neoclásica que se ha insertado mucho en este estudio, pues lo hace con base en algunas herramientas como, por ejemplo, modelos, herramientas de tipo matemático, un poquito más exactos, que pues han llevado a una participación, digamos, medianamente activa de la economía en el estudio de este tema, ¿no? Algunas otras corrientes
que tal vez no son como tan similares en los métodos a las ciencias físico-naturales, bueno, pues comienzan también a tener una participación muy relevante, sobre todo para analizar aspectos de tipo social que muchas veces se estaban quedando un poquito relegados, uh-huh. pero que ahora, al menos es mi impresión, están cobrando cada vez más fuerza y pues están también incursionando, como es pues enfoques de economía heterodoxa o también uh-huh. incluso otras ciencias, ¿no? La sociología o algunas otras ciencias sociales. Ok, muy interesante. Gracias, doctora. Porque entonces, como comentaba la doctora Mónica, doctor Ángel, las ciencias que interaccionan con la economía, usted como economista y como también profesor en que ha trabajado con otros colegas de otras disciplinas, ¿nos puede platicar qué otras disciplinas usted ha conocido? Sí, también de entrada quisiera agradecer, Alonso, la invitación, esta oportunidad para conversar sobre estos claro. temas que son muy importantes. A veces nos hace falta una capacidad de comunicar y pues agradezco mucho esta oportunidad. Sí, como se ha dicho, el tema del cambio climático empezó a estudiarse en las ciencias físico-naturales uh-huh. por razones casi obvias. Todo el tema del calentamiento global pues se combina con muchos saberes, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, por cierto, es importante en esta universidad decir que pues nuestro único premio Nobel en el campo de las ciencias físico-naturales, que además uh-huh. contribuyó mucho a estos temas, pues doctor Molina. Claro, Mario Molina, ¿cómo no? Mario claro. Molino, que, uh-huh. Que él hizo sus estudios de química aquí en la UNAM y después uh-huh. se fue a hacer su doctorado y se hizo su carrera en Estados Unidos, pero él... De hecho, se creó el famoso Centro Molina. ¿Cómo no? Sí. Pero digamos, sí, efectivamente, los científicos de las ciencias físico-naturales intervinieron desde un principio, pero, y es algo que a veces no se menciona mucho, muy rápidamente se vio la necesidad de ir más allá de lo que decían las ciencias físico-naturales. O sea, claro. cuando se veía el tema de estudio que era el aumento de la temperatura, lo que podían decir las ciencias físico-naturales o estudiar los factores naturales, digamos, que hacen que aumente la temperatura, uh-huh. no daban cuenta totalmente de ese aumento de la temperatura, sino que, y ahí es donde empezó a entrar las ciencias las ciencias sociales, particularmente claro. la economía, para decir, falta algo para explicar el aumento de la temperatura, y eso era la actividad humana. Las causas exactamente. Que se veían en que esas ciencias naturales podían medir. Exactamente. Y de dónde venían, ¿no? Estas actividades económicas, ¿no? Exactamente. Sí, muy claro. De hecho, como se ha mencionado al IPCC, de hecho, uno de sus, digamos, contribuciones era, conforme iba avanzando, ir señalando que la actividad humana tenía una... era un factor muy importante, particularmente la económica, la producción de mercancías, el transporte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que muy rápidamente se vio la necesidad de no quedarse nada más en el campo, que es muy importante, uh-huh. Sino que, y después no solamente en las causas mismas, sino los impactos. O sea, para estudiar los impactos de las inundaciones, lo que representaban las sequías, en fin, ahí también se vio la necesidad de que entraran los especialistas de las ciencias sociales claro. y de la economía, incluso para medir los costos, los impactos, todo eso. Y también, por cierto, uh-huh. y la verdad, creo que ahora, y esto es creo que es importante para, digamos, nuestro campo de estudio, ajá. pues fueron interviniendo cada vez más, digamos, todo lo que tiene que ver no solamente con estudiar los impactos, sino también qué se puede hacer, o sea, la mitigación del cambio. Ahí también entraban mucho los economistas, ¿no? Pero bueno, claro quizá sí. podamos ampliar esto después. Sí, como no, eso que comenta es sobre estos costos, recuerdo el reporte Stern, uh-huh. que digamos que ahí detonó ya una serie de estudios y que fue importante, que ha habido algunas críticas al reporte Stern, pero pienso que ha sido... pues un punto de partida para efectivamente que las personas que se dedican a la economía
ya, como dice, sean como que una ciencia reconocida, como comentaba la doctora. Sí. Porque, exacto, digamos, bueno, aparte de estudiar costos, ¿qué otros aspectos de la economía se pueden estudiar, por ejemplo, doctora? Bueno, pues hay muchas cosas que se relacionan con el cambio climático, ¿no? Concretamente, retomando lo que decías, Alonso, del informe Stern, bueno, creo que a partir de ahí se abrió paso a lo que se conoce como la economía del cambio climático, ¿no? Que es así, claro, evaluar de manera precisa los costos, precisamente, tanto de la mitigación o lo que se podría hacer para enfrentar el cambio climático, como también, claro, los costos de esos impactos o esos riesgos que están allí presentes todo el tiempo, ¿no? Que es ahí un enfoque, bueno, pues sí, claramente, pues económico, ¿no? Claro. Pero pues además de ello hay muchos otros temas que se relacionan con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, un tema que incorporamos también en parte de un libro que presentamos el año anterior, que coordinamos el doctor Ángel y yo, introducimos ahí algunos temas como, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? La desigualdad, que es, claro, uno de los temas de interés económico y social muy presente. Muy interesante, muy interesante. Gracias. Y vamos a pasar una cápsula. En un momento regresamos. Gracias. ¿Sabías que alrededor de 3.5 millones de hogares en México no cuentan con estufa eléctrica o de gas para cocinar? Fuente: Santillán Vera, 2022. Equidad energética en México y sostenibilidad ambiental. En De la Vega y Santillán Vera, CORS. Economía y cambio climático en el contexto energético y ambiental actual. Tirant Lo Blanche, México, 77-111. Ah, muy bien, de regreso, después de ver esta cápsula, vamos a comentar sobre este tema y sobre todo algo que es importante es que este libro que se menciona precisamente la información fue coordinado precisamente por la doctora Mónica y por el doctor Ángel. Es el libro de Economía y Cambio Climático en el Contexto Energético y Ambiental Actual, para conocer más sobre el tema. Muy bien, entonces nos estaba comentando, doctora, sobre estas cuestiones de equidad y pobreza energéticas en México. ¿Se puede detallar un poco más? Claro, sí. Bueno, antes de irnos a la cápsula, comentaba que uno de los temas que se relacionan con el cambio climático y que a veces no se, digamos, no se subraya tanto, es el tema de la desigualdad. Y bueno, nosotros en nuestro campo de estudio nos hemos percatado que la desigualdad sí tiene una relación, digamos, muy directa con el tema del cambio climático. Por eso es que, bueno, introducimos este tipo de temas y concretamente, como lo dices, el de pobreza energética y equidad energética. Bueno, pobreza energética es un tema que ha permeado un poco en la agenda académica y también en las agendas de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, pues algunos organismos internacionales son los que han impulsado mucho esto, como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Recordemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que precisamente hace referencia al acceso energético con ciertas características, ¿no? Asequible, claro, sostenible, confiable. No recuerdo en este momento los calificativos precisos, pero bueno, claro, esa idea sí está más presente en la agenda, insisto, la pobreza energética. ¿Por qué? Bueno, pues porque se observa que las personas debemos tener condiciones mínimas de acceso a la energía que nos van a permitir pues un desarrollo mejor, ¿no? Sin embargo, cuando no se cumple con estas condiciones mínimas, pues hay repercusiones, ¿no? Sobre todo en un mundo como el que vivimos actualmente, donde la energía es un insumo fundamental para muchas actividades,
pues claro, es muy clara la importancia, ¿no? Reflexionábamos incluso en diversos foros sobre ahora con el tema de la pandemia, cómo es que fue tan importante y tan determinante que las personas, bueno, tuvieran el acceso a diversas cosas, entre eso el acceso energético. ¿Para qué? Para que el acceso energético, el acceso a la electricidad, bueno, les permitiera también el acceso a los medios de comunicación para comunicarse y también para el aprendizaje, ¿no? Que fue importantísimo durante la pandemia. Pero bueno, la pobreza energética es allí una preocupación constante y que se relaciona con los temas de cambio climático. ¿Por qué? Bueno, pues porque el consumo energético, sabemos, es un detonante de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero más allá de la pobreza energética, nosotros también identificamos que es interesante estudiar como el otro lado, ¿no? El otro lado me refiero a altos consumos energéticos que pudieran darse en la sociedad, porque nosotros lo identificamos con problemas en la sostenibilidad ambiental. Uh-huh. Los altos consumos energéticos, pues obviamente son más generadores de emisiones y eso, bueno, tiene las implicaciones de las que ya estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Claro, sí, muy importante este tema del uso energético, digamos, producción y consumo energético. Doctor Ángel, ¿qué opina sobre la sostenibilidad o insostenibilidad del consumo energético en México, en el mundo? ¿Qué opina? Pues, si me permites, Alonso, seguir un momentito sobre este tema de la equidad e igualdad energética. Claro, sí. Para introducir algo que me parece importante, el tema del género. Ok, ¿sí? Claro. O sea, hay un tema general, ¿no? Que tiene que ver con equidad, con pobreza en general. Uh-huh. Pero creo que muchas veces no se ve en particular que la igualdad o desigualdad en materia de género es muy importante, uh-huh, porque en los hogares ahí se expresa muchas veces la desigualdad y, digamos, uh-huh, una mayor igualdad también impacta temas como el tema alimenticio, la educación, porque que muchas veces tiene que ver, y no es para quedarme yo con ciertos esquemas, pero mucho tiene que ver con las actividades que tienen las mujeres en el hogar. Claro. Y muchas veces si tienen, por ejemplo, que cocinar con fogones que les afecta su salud, si no hay más que un foquito por ahí para, bueno, el tema de mantener los alimentos, el así tema de contar con posibilidades de conectarse con computadoras, etcétera, internet. Bueno, eso tiene que ver precisamente con el género, ¿no? O sea, claro. Y de alguna manera también con un tema que se ha mencionado, digamos, en términos de bienestar más general, ¿no? Uh-huh. O sea, una mayor igualdad de género en materia energética tiene que ver mucho también con temas de bienestar, incluso de desarrollo, etcétera, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, y volviendo al tema, disculpa por hacer esta, digamos. No, muy bien, qué bueno. Que... Pero, digamos, el tema de la sostenibilidad del consumo tiene que ver mucho con de qué manera precisamente se satisfacen cierto tipo de necesidades energéticas. Entonces, es decir, o servicios energéticos. ¿Cómo nos movemos, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que en México una gran parte del transporte tiene que ver con el consumo de energías fósiles. En un enorme porcentaje, ¿no? Uh-huh. Temas como el consumo de los bienes, cómo se producen los bienes, uh-huh, pues muchos de ellos se producen con energías fósiles, ¿no? Sí, como... Entonces, y me parece también que, aunque muchas veces se veía esta idea de la energía mucho vinculada a la producción, uh-huh, efectivamente en México también, digamos, la producción de energía tiene que ver sobre todo con producción de energías fósiles, petróleo, gas y ahora algo de carbón. Uh-huh. Pero también hay que ver la parte del consumo, como se menciona en este libro, ¿no? Claro. Es decir,
Hay opciones. Si se ve desde el punto de vista de cómo se consume la energía, cómo se demanda energía, hay opciones que hay que buscar. Bueno, se puede caminar, se puede andar en bicicleta, o se puede alimentar de cierta manera, mucha carne, o más, en fin. Uh-huh. No quiero extender mucho, pero creo que efectivamente la sostenibilidad hay que verla desde los dos lados, cómo se produce energía y cómo se demanda y consume. Y nada más para ya que se ha mencionado el libro y regresando también a esta conexión de los saberes, ¿no? Uh-huh. Y lo que mencionabas, Alonso, de la conexión, incluso dentro de la UNAM, es muy importante que uh-huh. estemos más conectados, ¿no? Claro. En este libro que viene de un seminario, digamos, se logró conectar con el posgrado que tú coordinas, el Ciencias de la Sostenibilidad. Algunas personas que participaron en el seminario hicieron ahí su trabajo, uh-huh. con el posgrado de Ingeniería, uh-huh. Con el Instituto de Energías Renovables. Claro. Digamos, eso como economistas nos parece muy importante esa conexión. Que por cierto, y ahí termino, se ha mencionado también en el IPCC, este grupo de intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Uh-huh. Eso se expresa en los informes del IPCC, tienen esa presencia disciplinaria, digamos. El primer grupo se llama las ciencias físicas uh-huh. Relacionadas con el cambio climático, ¿no? Las bases científicas físicas del cambio climático. Ahí es donde entran sobre todo científicos de las ciencias físico-naturales. Pero después viene el grupo de impactos uh-huh. del cambio climático, vulnerabilidad. Entra mucho ahí las ciencias sociales, incluso las ciencias políticas, temas de riesgo, impactos sociales. Y en el tercer informe, entonces, creo que ahí tu pregunta nos mete también en cómo trabajamos en esta universidad estos temas que requieren. Uh-huh. Y creo que el posgrado que tú coordinas expresa también esa interdisciplinaridad, que en estos temas es realmente básico e importante, ¿no? Sí, claro, gracias. Es muy interesante, como la doctora mencionó hace rato, los objetivos del desarrollo sostenible, cómo están entrelazados, y lo que menciona el doctor sobre estas disciplinas y que también están expresadas en los reportes del panel intergubernamental del cambio climático, del cual nuestros invitados han formado parte. El doctor Ángel es autor líder en algunos de los capítulos y que efectivamente consideran esta interdisciplinariedad tan importante de la que platicamos hace rato cuando comenzamos, ¿no? Exacto, sí. Y que efectivamente hablar de sostenibilidad implica estas cuestiones de género. Efectivamente, no podemos hablar de cuestión sostenible si alguno de estos elementos está todavía olvidado o rezagado, y que la cuestión de nutricional, de la subsistencia, y así como las cuestiones de género, de la supervivencia de muchas familias que dependen de cuestiones energéticas, es tan importante. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta, y qué bueno que, como comenta el doctor, que en la universidad se está trabajando así, y que el libro el que estamos comentando hoy es producto de estos seminarios entre disciplinas. Muy interesante. Vamos a seguir platicando en un momentito. Vamos a pausa y recordamos que pueden mandar sus comentarios y seguir en las redes sociales que aparecen en la pantalla. En un momentito continuamos. Gracias. Gracias por continuar en este programa de Momento Económico. Estamos hablando sobre energía y cambio climático, los temas de la economía, sobre eso, y pueden dejar sus comentarios en redes sociales. Tenemos aquí el lujo de personas invitadas con la doctora Mónica Santillán, por un lado, y con el doctor Ángel de la Vega, por otro. Entonces, vamos a seguir platicando.
sobre algún tema que es importante en cuanto a cómo un país tiene diferentes formas de generar energía. Y eso es lo que le llamamos la matriz energética. Y quisiera preguntarle al doctor Ángel, ¿qué es la matriz energética? ¿Cómo es en México, en otros países? Que nos platicara un poco sobre eso, doctor. Sí, cómo no. Bueno, se ha utilizado mucho la palabra complejo o complejidad en esta, en este intercambio, en esta conversación. Y pues la matriz es precisamente una representación de esa complejidad, ¿no? Claro. Básicamente la matriz energética es una representación de cómo se abastece una economía, un sistema en energía. Claro. Sin energía no puede funcionar una economía, entonces es importante ver cómo se tiene lugar ese abastecimiento. Y esto pues tiene que ver con cómo se produce la energía que se requiere para que esa economía pues pueda desarrollarse, etcétera, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué hay en una matriz energética? Bueno, por ejemplo, básicamente es energía primaria. Es decir, energía primaria es la energía que viene del petróleo, del gas, del carbón, o también energía solar, en fin. Lo que trato de ver es algo que es muy importante, es si, de qué manera ese abastecimiento se mantiene, por ejemplo, vinculado a las energías fósiles. Es el caso de México. Okay. La matriz energética de México está muy cargada a las energías fósiles. Por ahí tiene un pequeño porcentaje, digo pequeño porque pues, no debería pasar, o sea, energías renovables no debe pasar más del 12%, digamos, ¿no? Si se habla de energía limpia, ahí entra todo, ¿no? Hasta quieren meter al gas natural como energía limpia, ¿no? Okay, pero no, okay. Básicamente la matriz energética de México está cargada a los combustibles fósiles. Así petróleo, es. Gas natural, algo de carbón. Y esto también lo vemos no solamente en general, sino concretamente en la generación de electricidad. Okay. Es, en el caso de México, sobre todo gas natural, ¿no? Que es una energía fósil. No tan contaminante, no con tantas emisiones como el petróleo, pero gas natural emite CO2, ¿no? Entonces, hidrocarburos, finalmente, sí, ¿no? Sí, hidrocarburos. Claro. Y ahora, pues, incluso se ha metido ahí el carbón, ¿no? En algunos momentos, porque hay por ahí o se importa, etcétera, ¿no? Entonces, lo que caracteriza, pues, a una matriz energética es muy importante porque de ahí se deriva el tema de las emisiones y lo que puede hacerse para cambiar esa matriz energética. Entonces ahí es donde entra, y no quiero extenderme mucho, pero donde entra el ver cuál es la matriz energética de otros países o de otras regiones. Ok, claro. Y en general podemos decir que la matriz energética en general en el mundo sigue marcada por los combustibles fósiles, claro. Los hidrocarburos, etc. Incluso cuando uno ve a economías como europeas o Estados Unidos, ahí la diferencia es que algunos países parecen anclados en ese paradigma, digamos, de energías fósiles, ¿no? Nuestro país traía una trayectoria precisamente hacia ir cambiando eso, ¿no? Con la entrada de las renovables. Así es. Y pues también en los países hay regresiones, ¿no? Entonces parece que nuestro país, cuando menos en este momento, parece anclado en esta visión de la importancia de las energías fósiles, ¿no? Okay. Petróleo, palanca de desarrollo, pues todo eso está muy más vinculado al siglo XX que hacia el futuro, ¿no? Claro. Y entonces algunos países, por ejemplo, caso de China, que tiene mucho carbón y lo usa el carbón, ¿no? Entonces, para generar electricidad. Pero está tratando de hacerlo con más eficiencia. Se habla de las famosas centrales críticas. Y además China, teniendo mucho carbón y grandes reservas de carbón, es líder también en energías renovables. Okay. ¿No? En eólica, solar. No solamente por razones energéticas y ambientales, sino también por un liderazgo industrial, tecnológico, científico. Okay. Y ahí es donde vemos la diferencia. También la matriz energética de China está marcada por fósiles, concretamente carbón, pero vemos que es una matriz que probablemente, no probablemente, sino con seguridad va a ir evolucionando, va a ir cambiando hacia una mayor entrada de las renovables
que se conecta mucho a este tema. Ahora China también busca un liderazgo en temas de energías renovables, de cambio climático. También Estados Unidos. Estados Unidos es mucho petróleo, mucho carbón y mantiene sus opciones ahí, pero también Estados Unidos está buscando, Estados Unidos se había quedado retrasado en esto, ¿no? Está buscando, conocemos el famoso IRA, ¿no? Inflation Reduction Act, que de inflación no tiene mucho, pero sí tiene mucho de política industrial relacionada con las renovables y esto con el cambio climático, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, no hay que ver las matrices energéticas como algo fijo, como algo, no, es algo cambio, como conocemos las matrices energéticas, incluso las matrices insumo producto, etcétera, pues es precisamente para ver cómo evolucionan las cosas. Y, claro, y creo que ahí es una manera de conocer cómo se abastece una economía, pero también cómo va cambiando eso, o qué perspectivas tiene de cambio hacia adelante, ¿no? Ok, sí, gracias. Qué interesante esto que comenta el doctor sobre tener una perspectiva hacia el futuro y el saber que la luz que nos está iluminando el televisor o el dispositivo que se utiliza, de eso está generando emisiones, aunque no sea tan obvio, porque efectivamente por la matriz energética, digamos, una gran cantidad de hidrocarburos están generando emisiones. Cuando tenemos, gracias a todos los aparatos electrónicos prendidos, ¿no? Sobre las emisiones, doctora, ¿nos podría decir sobre tendencias, costos? ¿Qué nos podría decir respecto a estas emisiones? Sí, claro. Lo que hemos observado es que a pesar de algunos esfuerzos que se hacen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, incluso algunos acuerdos de la comunidad internacional por mitigar emisiones, la verdad es que los resultados pues no han sido los esperados, ¿no? Generalmente escuchamos en las noticias, en reportes, lo que sea, que las tendencias en las emisiones, bueno, pues continúan más bien creciendo, ¿no? Cuando hemos observado paradójicamente algunas reducciones en las emisiones, bueno, no ha sido por un esfuerzo de mitigación. Lo vimos, por ejemplo, en la crisis económica de 2009. Bajaron un poquito las emisiones, no por un esfuerzo de mitigación, sino por la crisis económica. Lo vimos mucho más marcado en la pandemia, que también hubo una reducción de emisiones. Bueno, pues porque claramente se pararon muchísimas actividades económicas y sociales y eso pues nos vino con nos trajo como consecuencia una caída en las emisiones. Desafortunadamente, como lo menciono, los esfuerzos de mitigación, bueno, pues parecen insuficientes, ¿no? Y la verdad es que pues es difícil lograr mitigar las emisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestras economías claramente están sustentadas en actividades que requieren o demandan muchísima energía, ¿no? Entonces, por ello, además de pues intentar, por ejemplo, diversificar la matriz energética de la que ya ha abundado el doctor Ángel, hay algunas otras estrategias que también contribuyen a la mitigación de emisiones, como por ejemplo impulsar la eficiencia energética, ¿no? Hacer un consumo más racional, etcétera, que pues también suponen un esfuerzo importante para poder lograr esta mitigación que esperamos, ¿no? Pero retomando lo que decía el doctor Ángel, bueno, pues es un tema bastante complejo. Hay muchos intereses y muchas necesidades, ¿no? Por ejemplo, los países que tienen en sus recursos naturales pues una gran cantidad de fósiles, pues es como muy difícil que digan, bueno, pues por el cambio climático no vamos a explotar nuestros yacimientos de petróleo. Exacto. Entonces, pues son muchos pues muchos aspectos, ¿no? Muchas aristas que están en un tema que contribuyen al desarrollo tanto económico como social de los países y que de alguna manera pues se intenta buscar allí algún equilibrio o algo que nos permita hacer una gestión adecuada de esos recursos y obtener algunos resultados. Sí, claro. Y bueno, todo esto que tiene que ver con lo que hablamos de desarrollo sustentable en las generaciones presentes y futuras. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora para que en el futuro las personas que vienen nos van a pues agradecer o no agradecer, nos conocen o no nos conocen? Sin embargo, vamos a dejarles algo, ¿no? Entonces, que es muy importante, sobre todo cuestiones
energéticas que implican todas estas emisiones. Bueno, vamos a pasar en este momento a una entrevista con la maestra Karina Caballero y regresamos a seguir platicando. El problema de cambio climático es un problema global en el que todos hemos contribuido. Claro, hay diferentes tipos de contribuciones porque eso va a depender de nuestro patrón de consumo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hay bienes que consumimos que son más intensivos en CO2, es decir, tienen un contenido mayor de CO2 comparado con otros bienes que son menos intensivos en CO2. Un ejemplo es una mermelada. Una mermelada importada tiene más contenido de CO2 porque tiene que ser transportada desde un país hasta nuestro país. Mientras que una mermelada producida de forma local puede tener el mismo contenido de CO2 en términos de energía y eso, pero el transporte es menor, entonces tiene un contenido menor de CO2. Entonces, si lo vemos así, todos somos responsables, pero hay responsabilidad diferenciada. Por ejemplo, los países más desarrollados son los que más han contribuido a la generación de gases de efecto invernadero. En ese sentido, podemos ver que de todas las emisiones que se han generado, 50% de las emisiones históricas podemos atribuirlas a 20 países los más desarrollados, mientras que el restante 50% se le atribuye a todos los demás países. Es decir, hay una desigualdad importante en quién está contribuyendo. Eso a nivel país. Lo que podemos ver es que a nivel hogares, el 1% de la población más rica genera dos veces más emisiones que el 50% más pobre. En nuestro país, hice algunas estimaciones y lo que encontré es que el 10% de las personas de mayores ingresos generan alrededor del 42-45% de las emisiones. Es decir, hay una gran desigualdad en quiénes son los que están generando este problema de cambio climático. En ese sentido, al identificar estas desigualdades, se podrían diseñar políticas públicas más focalizadas hacia aquellos bienes y servicios que consumen las personas que tienen mayores ingresos y tener una política más efectiva para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos bienes y servicios? Podemos identificar, por ejemplo, el consumo de gasolina, los vuelos, la carne. La carne es un bien que tiene mucho metano y el metano es un gas de efecto invernadero que también contribuye a este problema que tenemos. Entonces, hay ciertos bienes y servicios que contribuyen en mayor medida y podríamos focalizar las políticas públicas hacia aquellos bienes que inciden en mayor medida. Hola, de regreso aquí ya para la parte final de nuestra conversación hacia las conclusiones de este programa sobre economía de cambio climático y la energía. Entonces, vamos a platicar en esta parte final sobre las perspectivas que hay en cuanto, digamos, a cuestiones de gestión, cuestiones de tendencias, qué acciones se requerirían en México para la comunidad internacional para combatir el cambio climático. Sí, doctora, si quiere comentar al respecto, por favor. Sí. Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo creo que justo en el momento que estamos ahora en el país, yo creo que sabemos que viene una nueva administración y creo que esa nueva administración sí tiene un reto importante como para retomar estos temas que para que tengan una mayor visibilidad y que pues que sean uno de los digamos de los puntos primordiales en la agenda pública para los siguientes años, ¿no? ¿Qué acciones? Bueno, pues yo creo que hay que hacer algunos ajustes tanto en la parte de la producción como también en la parte del consumo, ¿no? En, claro, en la parte de la producción, lo que mencionaban de la matriz energética, pues me parece que hay que hacer pues una discusión todavía más profunda de
¿A qué estamos llevando esa matriz energética, ¿no? En los últimos años, si bien ya no se dio mucho impulso a las renovables como venía en los años anteriores, se habló más incluso de la energía y del impulso a las hidroeléctricas. Son una opción, pero también tiene allí algunas consecuencias que me parece que sí vale la pena estar reflexionando. ¿Por qué? Bueno, porque las decisiones que se tomen, además recordemos que son de largo plazo, ¿no? Si bien es cierto, pueden ir cambiando, pero generalmente las acciones que se realizan en el sector energético, bueno, pues no se pueden modificar de un momento a otro, sino que tienen implicaciones en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ahí nos hace falta sí una reflexión más profunda en ese sentido. En la parte de consumo, bueno, pues retomar algunos temas que ya se han venido trabajando, como los que nos mencionaban en la cápsula, analizar cómo son los bienes que como consumidores estamos demandando y que esa, digamos, esas demandas que pudieran venir de la propia sociedad, bueno, pues podrían también en el mediano o largo plazo tener consecuencias en temas más amplios, ¿no? La planeación de las ciudades, ese tipo de cosas que podrían tener una incidencia más grande, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se me ocurre por el momento. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente es una participación como comenta la doctora, no solo en la parte de producción, sino también el consumo, que la sociedad civil, la industria, el gobierno tienen que trabajar, sobre todo con esta visión de futuro. Lo que comentamos sobre esa matriz energética es cómo diversificar y tener varias opciones para poder tener esta luz que nos está iluminando y que no genere tantas emisiones o disminuirlas para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, pues quisiéramos escuchar al doctor Ángel sobre perspectivas que hay, acciones que se requieren para este problema de cambio climático. Sí, muchas gracias, Alonso. Y bueno, te hablo de tú porque aunque seas un colega muy importante, pero somos colegas y somos yo estoy acostumbrado a tratar a los colegas de esa manera. No es una falta de respeto para nada. Yo valoro mucho lo que tú haces y no solamente tus trabajos y publicaciones, sino también tu coordinación en un campo muy importante, ¿no? Gracias. Tú mencionabas una cosa, Alonso, es el tema de la diversificación de la matriz energética. Es un tema muy importante, no solamente por razones propiamente energéticos, ambientales, cambio climático, sino también un tema de seguridad. ¿Sí? Okay. Una matriz energética más diversificada es una matriz que puede, digamos, tener más opciones, ¿no? Claro. No quedarnos solamente con una opción, porque en ciertas circunstancias, y esto es es una situación para México, dependemos, por ejemplo, mayoritariamente del gas natural para generar electricidad. Y es un gas natural que importamos de Estados Unidos, sobre todo del sur de Texas. Okay. Y hemos visto cómo en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hubo esta crisis en Texas, pues aquí impactó. Y de pronto también, pues el gas natural ahora se mueve y de pronto es cierto que nos llega por gasoducto, pero ese gas que se produce en Estados Unidos puede irse de manera licuada a otros países, ¿no? Entonces, esa diversificación es muy importante, también por razones de seguridad energética. Claro. Hay muchas maneras de definir la seguridad energética, pero digamos, quedémonos con que un abastecimiento de esta economía fiable, con costos accesibles, que llegue además con buena calidad. Esta economía, este país, esta población requiere un mejor abastecimiento energético y con mayor calidad. Y bueno, esto tiene que ver con un abastecimiento seguro, ¿no? Ahora, en esa diversificación que tú señalabas, Alonso, digamos, México tiene un potencial, es reconocido mundialmente el potencial que México tiene para las energías renovables, por su exposición solar, por las zonas en las cuales el viento es muy importante, Oaxaca, la famosa Rumorosa, etcétera, ¿no? Entonces, ese potencial, pues tenemos que ver cómo lo vemos hacia el futuro. Y yo creo que ahí hay algo que se ha mencionado, el tema de llega una nueva administración y, por cierto, ahí hay un tema que me parece muy importante. Digamos, cualquier acción, sea de una organización privada o pública, la evaluación es muy importante. La evaluación de las políticas.
Y creo que ha llegado el momento, si se habla de una nueva administración, que llega el momento de evaluar lo que se ha hecho. No okay. solamente en esta última administración o esta reciente, sino lo que traemos en esa construcción de cierta matriz energética. Claro. Y cómo puede. Entonces, el tema de la evaluación creo que no podemos obviarlo ahora que estamos en este momento, ¿no? Claro, claro. Y por cierto, también pues puede haber regresiones. Como las que estamos viendo, por ejemplo, en este momento de la crisis, la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, ha creado muchos problemas y muchos países que estaban encaminados hacia una, digamos, una matriz energética más limpia, etcétera, con menos emisiones, pues ha tenido que haber procesos relacionados con el gas natural, que es un gran tema entre Europa y Rusia, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos maneras de continuar el trabajo. Por cierto, conectándonos más dentro de la universidad, sin olvidar que esos temas también se ven en otras instituciones. En este seminario del que hemos hablado, también vino gente del Colegio de México, vino gente de Flaxo, okay, claro. vino gente del Simvestaf, vino gente... Esto creo que tenemos que buscarlo, porque en nuestro país sigue habiendo muchos compartimentos estancos digamos, en la academia. Y para no hablar de la conexión con las instituciones que definen las políticas energéticas, ¿no? Entonces, claro. creo que estamos en un momento en el que la UNAM puede tener un liderazgo, sin olvidar que en estos temas hay otras instituciones, el CIDE, y también hay gente ahí. Y creo que en este libro, en este seminario, digamos, se logró enriquecer lo que tratamos de hacer, precisamente abriéndonos a diferentes perspectivas de análisis, en esto que tú señalas desde un principio, esta visión interdisciplinaria. Claro, sí, qué esfuerzo tan importante y tan interesante eso de juntar estas disciplinas, estos esfuerzos académicos que permeen más allá en nuestra sociedad. Y pues aquí terminamos este programa, el cual agradezco profundamente a la doctora Mónica, al doctor Ángel, por compartirnos este tiempo y estos conocimientos. Agradecemos al público esta atención y esperamos verles pronto en estos programas de Momento Económico. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Alonso.